Bienvenidos y bienvenidas a este acto electoral de Valladolid toma la palabra y Convergencia por Castilla y León. Un acto electoral que va a contar con una serie de intervenciones y que he tenido la suerte de iniciar yo. Voy a estar brevemente 5 minutos para hablaros de Valladolid toma la palabra y luego vendrá el resto de las intervenciones que son realmente los que tenéis más interés en escuchar. Voy a presentar brevemente lo que es Valladolid toma la palabra. Valladolid toma la palabra se inició a finales de junio del año pasado, no de 1914, como dijo ayer Rosalba, sino de 2014. Se inició en la plaza de la universidad con un montón de gente procedente de diversos partidos políticos, de Izquierda Unida, de ECO, pero también de movimientos sociales, también mucha gente que acudía a título particular, para estudiar qué se podía hacer con la deriva que estábamos viendo en que se encontraba la ciudad de Valladolid. La ciudad de Valladolid sin horizonte, sin norte, sin saber dónde iba, destruyendo progresivamente las ventajas y los derechos que se habían ido adquiriendo con los años. Sin ninguna tensión de mejora y sin ninguna tensión para conseguir un Valladolid de todos y de todas. Entonces nos juntamos aquí para hacer un programa simplemente de ver qué es lo que había que hacer. Y al cabo de los meses, finalizando el año, se vio que de cara a estas elecciones convendría hacer una candidatura electoral. Y eso es lo que se hizo, se formó una candidatura electoral, nos organizamos como coalición de partidos, Izquierda Unida y ECO, pero de una forma muy abierta, una plataforma en la cual se juntaron, se censaron hasta 1.500 personas para tomar parte y formar parte en las elecciones primarias. Organizamos un reglamento, un código ético, se fue construyendo y dando forma ya al programa, se celebraron unas elecciones primarias en las que votaron 1.200 personas, es decir, las elecciones primarias que ha tenido más participación de todas las que ha habido en Valladolid y yo creo que en todo Castilla y León, creo. Bien, en esas elecciones primarias se eligió una candidatura y esa candidatura es la que se presenta ahora con ese nombre, Valladolid toma la palabra, a las elecciones municipales. ¿Qué elementos podemos decir? Voy a citaros brevemente una serie de puntos del programa porque yo creo que merece la pena, que conviene. En este programa, si nos dijesen que eligiésemos 3 elementos, 3 pautas, diríamos, en primer lugar, sin ninguna duda, un compromiso de recuperación de derechos, estableciendo unas líneas rojas, es decir, un compromiso de líneas rojas de los derechos que no se pueden incumplir. Derechos básicamente sociales, pero de todo tipo, un compromiso público, escrito y manifiesto con unas líneas rojas que nunca se deben traspasar. En segundo lugar, un plan de impulso económico y plural, con 5 frentes, por eso le llamamos el plan de la mano, porque es tendría que ver con la creación de empleo, pero que tendría que ver con la construcción, con la rehabilitación, sobre todo, tendría que ver con el turismo, con una forma de entender el turismo mucho más sostenible, tendría que ver también con el empleo público, tendría que ver con el comercio minorista, el comercio pequeño y de proximidad, el que hay en estas calles, que es el que le viene bien a la ciudad, etc. Un plan de empleo. Y en tercer lugar, abrir puertas y ventanas del ayuntamiento. Es decir, archivos de cristal, no solo ya paredes de cristal, sino archivos de cristal, que se pueda ver, que se pueda incluso ir siguiendo los expedientes día a día, en tiempo real, cuando se van incorporando informes, que podamos tener en cuenta qué es lo que está sucediendo, qué es lo que hay y cuál es la tramitación que se da. Esos son los 3 elementos básicos, es decir, recuperación de derechos, potenciación del empleo y transparencia y apertura de archivos. Pero si nos dijesen
¿Qué 10 puntos añadiríamos a estos 3 otros 7? Os los enuncio y con esto concluiría. Que sería el proyecto de una ciudad amable, es decir, una ciudad que desde el gobierno de la ciudad, el equipo de gobierno de la ciudad, tratase, tuviese un tono general de legislatura amable, transformador, pero amable. Es decir, no bronco, no el que hemos venido, nos hemos ido acostumbrando en los últimos años aquí en la ciudad. El quinto punto sería establecimiento de plenos abiertos. Es decir, se trataría de recoger con esta medida la posibilidad de celebrar plenos en los barrios y plenos abiertos realmente. Es decir, aquí habría un pleno en los próximos años. Sexto, una cooperativa municipal de empleo. Séptimo, la constitución de un parque público de vivienda, un parque público de vivienda de alquiler social. Octavo, un sistema de plazas vivas, un urbanismo fundado en las plazas. Noveno, escuelas de artes, recuperar la escuela de música y todas las escuelas de artes que se han ido perdiendo. Y décimo, una oficina de derechos, es decir, de acompañamiento a las personas de la ciudad. No solamente cuando lleguen y pregunten y si no tenemos competencias dar la patada hacia arriba a las personas, sino comprometernos en el seguimiento y en el acompañamiento para garantizar todos los derechos a que tienen derecho todas las personas de la ciudad. Esos son los 10 puntos y con esto ya doy paso a la siguiente intervención. En este momento, gracias. En este momento va a intervenir la candidata número 2 por la candidatura a las Cortes de Castilla y León, que es Carmen Alonso, de Medina del Campo, conocida por todos como Mela. Os dejo con ella. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir a compartir con nosotros este espacio y este tiempo. Y como bien ha dicho Manolo, pues yo soy la candidata número 2 a la Junta de Castilla y León y también soy durante estos últimos 4 años concejala en el Ayuntamiento de Medina del Campo. Soy la número 2 de esta candidatura representando toda la candidatura en casi en su conjunto a personas que desarrollan su trabajo en los municipios de la provincia de Valladolid. Son todos hombres y mujeres que llevamos tiempo trabajando en los pueblos de la provincia donde es más, donde se ve bien la importancia y al mismo tiempo el fracaso de las políticas que llevamos durante estos años de Castilla y León, las políticas del PP de Castilla y León. Y digo que es donde se ve realmente la importancia, porque es en estas poblaciones más pequeñas donde son tan necesarios los servicios públicos. Es donde realmente tiene importancia la sanidad, el transporte, la educación. Es donde realmente todos los servicios, el cuidado del patrimonio, el desarrollo de la agricultura y de la ganadería, es donde realmente todas las políticas que vienen de la Junta de Castilla y León se sufren como importantes, porque realmente estamos viendo su fracaso porque en vez de llegar todos los recursos nos va llegando a cuentagotas, porque los recursos se van quedando en los bolsillos de 4 nada más. Yo digo que es muy importante el papel de la Junta en los municipios pequeños de Castilla y León, pero también es muy importante el papel de los municipios de Castilla y León en la Junta, en la comunidad. Es muy importante porque es ahí donde realmente se cuida, se conoce el patrimonio, se conoce la cultura de Castilla y León, se conoce todos los recursos, y Castilla y León no va a tener un futuro si toda la zona rural no tiene futuro. El futuro de Castilla y León depende realmente de que podamos desarrollar nuestro futuro, las personas que vivimos allí, que nuestros proyectos puedan tener un apoyo, que nuestros hijos realmente puedan tener un proyecto de vida dentro de la zona rural de nuestra comunidad. Yo creo que en todas las comunidades es importante, pero esta nuestra tiene una extensión que es muy importante. Yo, desde luego, estoy contentísima de estar aquí con tanta gente. Hace poco me comentaba en Medina un concejal del PSOE
que estos mítines en realidad no merece la pena el esfuerzo que hacemos, porque realmente las personas que estamos aquí, nada más que vienen a los mítines, nada más son personas comprometidas ya, son personas que realmente ya están trabajando con nosotros, personas que nos darían el voto, pero yo creo que sí que merece la pena, porque es verdad que gusta mucho ver que hay más gente y más comprometida de lo que nosotros creemos en nuestros momentos bajos. Ayer decía... Ayer decía José Sarrión que estamos aquí los que venimos a la política a aportar, los que venimos a la política a dar y no a llevárnoslo. Pues bueno, ya estamos otra vez en el momento de dar, hay que darlo todo otra vez. Y ahora os voy a dejar con el spot de nuestra campaña. Compañeros y compañeras, es un inmenso privilegio, es un inmenso orgullo comenzar por fin esta campaña electoral. Esta campaña que en realidad no comienza hoy, porque nuestra lucha no es una lucha electoral, no es una lucha simplemente por el voto, sino que es una lucha por transformar las conciencias, es una lucha de ideas, es una lucha activista en la que llevamos trabajando años y años, en la que estamos implicados tantas personas, tantos hombres, tantas mujeres, y por eso yo quiero empezar esta intervención reclamando que el protagonismo de esta campaña no va a ser de ninguna manera ni mío ni de Manuel.
Manuel, ni de Alberto, ni de ninguno de los otros candidatos y candidatas, sino que el protagonismo de esta campaña ha de ser, como siempre fue, la militancia. Los hombres y mujeres que venís a la política a entregar vuestro tiempo libre. Y que hoy tenemos una tarea impostergable, una tarea que es lo que nos ha llamado hoy a estar aquí, que es combatir al gran enemigo de la clase trabajadora, al gran enemigo de la ciudadanía organizada. Debemos combatir al desencanto. Hace 40 años éramos una comunidad en la calle. Castilla y León estaba movilizada. Veíamos esa fiesta de Villalar en la que los ciudadanos y las ciudadanas estaban luchando por su fiesta, por su autonomía, estaban luchando por sus derechos como comunidad. Y estamos viendo cómo esa lucha fue traicionada por unas fuerzas políticas que hicieron de la centralidad de su praxis la mentira. Y hoy la gran contradicción, el gran enfrentamiento, como en la era ilustrada, exactamente igual hoy en la era de la República, hoy la lucha es entre la política de la verdad y la política de la mentira. Ustedes saben que yo suelo iniciar mis intervenciones citando un texto de Paco Fernández Buey, fundador de Izquierda Unida Castilla y León, que hablaba precisamente de esto, uno de nuestros grandes maestros. Y yo quiero reclamar una y otra vez esa lección, la lección acerca de la política entendida como mentira y como verdad. Porque si hablamos con cualquier ciudadano, si hablamos con cualquier persona, nos encontraremos que nos dirán que la política es el reino del engaño, es el reino de la manipulación. Y probablemente cuando uno ve la realidad cotidiana de la política, puede parecer que es cierto. Porque cuando uno enciende el televisor y uno ve lo que estamos escuchando acerca de los datos de crecimiento de empleo en un país con 6 millones de desempleados y donde el ritmo de crecimiento de empleo en Castilla y León se hace en un 90% de temporalidad y en un 60% de parcialidad. Es decir, una comunidad que al igual del resto del país vuelve a ver la presencia de trabajadores pobres, de personas con empleo que no llegan a fin de mes, que no pueden pagar la hipoteca, que no pueden pagar el alquiler, que no pueden alimentar correctamente a sus hijos, a pesar de la enorme lucha de nuestros padres y abuelos por legarnos una sociedad de justicia. Cuando uno encuentra una comunidad en la que cada dos semanas estalla un escándalo de corrupción, como el último vinculado a la trama de las eólicas, y en la que ahora los tertulianos pretenden analizar el origen de la corrupción como si fuera un mal antropológico, como un mal cultural, debido a una especie de gen español o debido a una especie de retraso que no sé qué modernizadores tendrán que sacarnos, ¿no, compañeros y compañeras? La corrupción se debe a un modelo productivo. La corrupción, como dice el compañero Alberto Garzón, es el gran lubricante del modo de crecimiento económico que hemos vivido en este país. ¿Cómo no iba a haber corrupción cuando poníamos de consejero delegado de la empresa Excal Pública a un empresario privado? ¿Cómo no iba a haber corrupción si ponemos a un lobo a cuidar de las ovejas, que es el dinero público? ¿Cómo no va a haber corrupción cuando crecíamos en torno a la burbuja inmobiliaria, basada en cambiar planes generales de ordenación urbanística vía sobre para dar permisos a los constructores? Y por eso hoy podemos comprender que el desencanto cunda, que las personas puedan creer que la salida es puramente individual y que no hay nada que hacer en política. Pero sin embargo, nosotros con orgullo venimos desde ECUO, desde Izquierda Unida, venimos a reclamar la existencia de otra forma de hacer política, que es la política de la verdad. Y yo lo digo siempre con orgullo, que yo me reconozco en la memoria histórica de quienes lucharon por la verdad, y también en la Izquierda Unida de los años 90, que encabezada por Julio Anguita, fue capaz de decir lo que iba a suponer Maastricht en nuestro país, que no se podía entregar el modelo productivo, que no se podía entregar el tejido industrial de un país, que no iban a cuidar de nosotros, que no íbamos a entrar en un club de los ricos en el cual cuidarían del déficit. Y efectivamente, eso es lo que terminó sucediendo. Y por eso, porque tenemos el inmenso orgullo de proceder de esa tradición política que fue capaz de decir la verdad a la gente, incluso por encima de sus propios intereses electorales a corto plazo, porque tenemos ese orgullo, por eso también sabemos que hoy tenemos de nuevo la misión histórica
de decir de nuevo la verdad a la gente. Y hoy decir la verdad es decir que no van a devolvernos los derechos sociales que nos quitaron cuando empezó la crisis. A nosotros se nos dijo, esta crisis pasará, se acabará, es un mal tiempo, es una sequía. Debemos ser pacientes, hay que recortar unos derechos, hay que recortar las relaciones laborales, pero lo que no decían es que las relaciones laborales no crean la riqueza de un país, lo crea el modelo productivo. Las relaciones laborales lo que hacen es distribuir la riqueza y asegurar cómo viven los trabajadores y las trabajadoras. Y por eso el recorte en derechos laborales, la reforma laboral, el pensionazo que firmó el Partido Socialista también, y por supuesto la pérfida reforma de la Constitución pactada por el PP y el PSOE, que priorizaba el pago de la deuda por encima de nuestros derechos públicos, lo que han hecho es hundirnos más y más en esta crisis y desproteger a los ciudadanos y las ciudadanas que pagamos la crisis cuando nunca la hemos creado. Y sin embargo, ¿qué es lo que hace la Junta de Castilla y León? ¿Qué hace la Junta de Castilla y León? Exactamente lo mismo que ha hecho el gobierno español desde que inició la crisis: asegurar la tasa de ganancia de la gran empresa de nuestra comunidad. Lo estamos viendo uno a uno en todas las medidas públicas, en todas las medidas de política autonómica. Estamos viendo cómo el modelo educativo público es una excusa para generar conciertos, para financiar a la Iglesia Católica, que mantiene una férrea dictadura sobre sus trabajadores, sobre los que realiza persecución ideológica, porque es capaz de controlar sus salarios. Y estamos viendo el caso estrambótico de decenas de centros de bachillerato en Castilla y León con educación concertada, cuando sobran plazas en el bachillerato público. Y estamos viendo cómo el sistema sanitario se ve privatizado en Castilla y León por la política de las unidades de gestión clínica, que lo que está haciendo es entregarle a las grandes empresas de gestión sanitaria el control de nuestra sanidad pública. Y en algunos casos, veo compañeros de Burgos por aquí, de Gamonal, que han venido hasta Valladolid. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Vosotros y vosotras, los que detuvisteis la desgracia de Gamonal, tenéis hoy una lucha por delante desde la que os apoyaremos desde las Cortes, porque es la lucha contra la catástrofe del Hospital de Burgos, una inmensa macroconstrucción que no responde a las necesidades sanitarias de la ciudadanía, sino asegurar la tasa de ganancia de las grandes empresas inmobiliarias que lo van a construir. Un hospital con un sobrecoste que ya nos está costando el doble de lo que iban a prever inicialmente, y en el que se asegura una tasa de ganancia para los próximos 20 años que nos endeudará para asegurar que las empresas que desarrollarán la gestión del hospital hagan negocio, y muchas de estas empresas proceden del ámbito inmobiliario. Es decir, que son las culpables de la situación que estamos viviendo. Y por eso nosotros venimos a reclamar otra política. Venimos a enfrentarnos a la administración B, a la administración oculta que en forma de fundaciones arredica, arranca la política de la esfera pública y la entrega al cuerpo de más de 1.000 personas de libre designación que están hoy tomando las decisiones políticas en esta comunidad. Y por eso venimos a reclamar políticas de empleo. Pero no políticas de empleo que se queden en el eslogan, que se queden en el titular, sino políticas de empleo en profundidad. Y exigimos, entre otras cosas, que aumente la inversión en I+D, que está en el 0,99% en este momento en Castilla y León. Y exigimos que se duplique, pero no de cualquier manera, sino que sea un I+D que con nuestras 4 universidades públicas pueda generar un futuro a la comunidad. Un ejemplo que estamos explicando es la enorme potencialidad de la agricultura ecológica en Castilla y León, de los empleos verdes, una agricultura sostenible, una agricultura amable con el productor, y la para la cual además tenemos al lado al principal agente de consumo de agricultura ecológica del país, que es Madrid. Y exigimos planes de investigación y desarrollo para hacer una inversión pública para reconvertir nuestro maltratado campo en una auténtica maquinaria de vida y de recuperación de nuestras zonas más despobladas. Y exigimos también que los productos del campo de Castilla y León sean envasados, enlatados en Castilla y León, para que el valor añadido se quede en nuestra
tierra, porque lo que estamos exigiendo es una gran transformación del modelo productivo de la comunidad, porque sabemos que esto no se va a solucionar fácilmente. Izquierda Unida y ECO siempre hemos rehuido de la política del espectáculo que ahora está tan de moda. Nunca hemos querido la política de los eslogans, nunca hemos querido la política fácil, nunca hemos querido generar simplemente una mera simpatía superficial por nuestros candidatos y candidatas, sino que hacemos lo difícil, escogemos el camino complejo, que es hacer la política de profundidad, la política de ideas, la política de propuestas. Y por eso también planteamos una inmensa reforma de la fiscalidad, porque quien más tiene es quien debe pagar, y estamos proponiendo una reforma en el tramo económico del IRPF y una transformación en la fiscalidad de las empresas de nuestra comunidad, empezando por un impuesto a las grandes superficies, un modelo de negocio creciente y extranjero haciendo negocio en nuestra tierra. Y de la misma manera exigimos que se contabilice la deuda que tiene nuestro país con Castilla y León, en forma de todos los elementos industriales en los que nunca invirtió, en los elementos logísticos en los que nunca invirtió, en una comunidad condenada a exportar mano de obra barata durante toda su historia. Como nuestros padres y abuelos emigraron, hoy nuestros jóvenes cualificados, formados por el esfuerzo de sus familias o suyo personal, se ven obligados a emigrar, a salir de la comunidad para limpiar váteres, para poner cuotas en el extranjero. Y este es un camino que no aceptaremos de ninguna manera. Y finalizo haciendo un llamamiento a ir mucho más allá de la lucha electoral. Tenemos que hacer una inmensa transformación cultural de nuestra sociedad, de nuestra comunidad. Nosotros somos la organización que le dijo hace mucho tiempo al país cuál era el camino de la política. Somos la organización que construyó con la sociedad las nuevas formas. Yo siempre recuerdo la primera vez que yo bajé al 15M, el primer día del 15M, cuando me decían los compañeros del 15M que no era un espacio para políticos, seguramente por esa enorme desesperación de lo que había sido la política en nuestro país. Pero sin embargo, cuando yo entré en una de las carpas, encontré la imagen de Julio Anguita en la pared. Y yo pregunté, ¿por qué si este es un espacio apolítico tenéis la imagen de Julio Anguita? Y ellos me dijeron, porque compañero, Julio Anguita fue el único político que renunció a su pensión vitalicia como diputado. Y yo les dije, sí señor, pero así lo hacen todos nuestros diputados y diputadas. Ese es el futuro de la sociedad, el futuro de la política. Cuando yo llegué al entorno de Izquierda Unida, yo lo hice al mismo tiempo que otro amigo que se afilió a otra organización política conocida de todos ustedes, declaradamente de izquierdas e incluso socialista y obrera. Y mi amigo recibió un curso de formación en su organización y yo lo recibí en la mía. Nos juntamos unas semanas después. A mi amigo le habían explicado cómo se hace una proposición no de ley, le habían explicado cómo se hace una enmienda, le habían explicado cómo se lee un presupuesto, cómo se hace una intervención, en qué consiste un pleno municipal. A mí me hablaron de la historia, de la filosofía, de la sociología, me hablaron de Gramsci, me hablaron de las gafas violetas con las que podemos observar los conflictos de género que nos tiene vedados el pensamiento dominante, me hablaron de la gran crisis del petróleo en la cual ya estamos sumidos en este momento. Y mi amigo dijo, pero a ti no te han formado para ser un político. Y yo dije, efectivamente, a nosotros nos forman para transformar la sociedad. Ese es nuestro concepto de la política, no los políticos profesionales, sino la transformación social y política. Y por eso hoy hacemos un llamamiento a la honestidad y a la racionalidad. Esta va a ser una campaña muy esforzada en la que tendremos que explicar nuestras propuestas. Nuestras propuestas no se explican en una frase, se explican con tiempo, con calma, con racionalidad. Pero ese es el camino de la verdad y ese es el camino al que estamos llamados. Por lo tanto, compañeros y compañeras, desearos una muy buena campaña y presentaros, aunque no necesite presentación, a un compañero y a un amigo como es Alberto, un compañero generacional que militó en el
movimiento estudiantil al mismo tiempo que yo en la lucha contra el Plan Bolonia, por la que el Partido Socialista inició un importante proceso de privatización y mercantilización de la educación superior, y que hoy, después de años de formación, ha dado el salto a la política hace 3 años para estar en la política institucional. Creo que este es el ejemplo del camino que Izquierda Unida y ECO defendemos. La regeneración política en este país no se logrará simplemente quitando a los que están y poniendo a otros cualquiera, sino haciendo que los activistas sociales, como vosotros, como vosotras, seáis los que toméis la responsabilidad. Aquellos que habéis venido siempre a la política a entregar e incluso a arriesgar. Con todos vosotros, Alberto Garzón, y un fuerte abrazo. Buenas tardes, compañeros, compañeras, muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí, muchísimas gracias a José Sarrión por esa presentación, muchísimas gracias por, además, por llenar de ilusión y de esperanza un proyecto político en el que creemos que es un proyecto político de izquierdas, de transformación social, y lo decía José Sarrión de una forma muy nítida, muy clara al final de su intervención. Yo estoy doblemente feliz por estar aquí y apoyar a los candidatos y candidatas de nuestra organización y de la propia coalición. En primer lugar, porque creo que Valladolid, toma la palabra, es un ejemplo que tendría que cundir en el resto del Estado. Es un ejemplo de unidad popular. Así que muchas gracias, Valladolid. Muchísimas gracias, Valladolid, toma la palabra. Estoy convencido de que allí, donde se va tejiendo la unidad popular, nunca más gobernará la derecha. Lo tendrá mucho más difícil y poco a poco impediremos que esas políticas de recortes sigan siendo dominantes. Pero además estoy doblemente contento porque de cara a las elecciones autonómicas nos encontramos con que tenemos un reto. Un reto que es apasionante, uno de tantos, pero este reto concreto que nos explicaba ayer el propio CIS es que dicen que Castilla y León sería la única comunidad autónoma que el Partido Popular todavía conservaría la mayoría absoluta. Pues más ganas vamos a tener de hacer la mejor campaña para echar al Partido Popular de Castilla y León. Más ganas vamos a tener de apoyar a nuestros compañeros y a la coalición de Izquierda Unida y ECO. Porque el Partido Popular no solo es un partido reaccionario, un partido que no solo es conservador, sino es más, es reaccionario, quiere volver hacia atrás, quiere quitarnos los derechos consolidados, quiere quitarnos los derechos también a las mujeres, a esas conquistas sociales que se habían logrado con mucho esfuerzo, esas conquistas que se consiguieron también, como en el último ejemplo satisfactorio, al que yo quiero felicitar aquí, a todas las mujeres que salieron a defender la lucha y echaron al ministro Gallardón. Quiero felicitar a las mujeres porque no es una lucha solo de las mujeres, es una victoria de la humanidad, es una victoria de los derechos humanos. Y es ese Partido Popular el que gobierna en Castilla y León, y es ese Partido Popular que no es un partido político al uso, es una trama de corrupción que se presenta a las elecciones, es una trama de corrupción que teje redes clientelares y que aprovecha las instituciones para saquearlas. El ejemplo más claro es cómo las redes clientelares de Madrid han llegado también a Castilla y León a través de la operación Púnica, pero también a través de la propia actitud que representa en muchos casos Esperanza Aguirre, si no en todos. Esperanza Aguirre lleva en la actividad pública desde 1983, 2 años antes de que yo naciera, en la actividad pública, y solo ha estado en la actividad pública para saquear lo público, para privatizar lo público, para saquear nuestros bolsillos. Por lo tanto, esta gente son un problema para nuestra sociedad. Y esos son unos enormes retos que además creo que aquí una coalición como Izquierda Unida y ECO también representa ese proyecto político que va a garantizar la honestidad y va a garantizar unas formas de hacer política que van a permitir que las instituciones vuelvan a ser del pueblo. Es decir, que se permita que sea sensato lo de la soberanía popular y que no sea un mero recurso retórico, sino que efectivamente la democracia no sea solamente votar una vez cada 4 años, sino que la propia ciudadanía se active en las mismas fórmulas que decía nuestro compañero José Sarrión, es decir, que la ciudadanía tome la palabra para que no la tome una minoría que siempre va a hacer política por nosotros. En realidad, estos dos retos se incluyen en unos retos mucho más amplios,
muchos son más amplios y que todos aquí conocemos perfectamente. Nos encontramos ante un cambio de época. No hace falta que lo diga porque todo el mundo habla de cambio. Todo el mundo en estos momentos está hablando de cambio, a derechas, a izquierdas, por arriba y por abajo. Es evidente que estamos en un cambio de época y que algo va a cambiar. La cuestión es saber hacia dónde va a cambiar. Esa es la pregunta. Decía Marx que si la esencia y la apariencia coincidiesen, no haría falta la ciencia. Porque uno puede salir a la calle y puede ver cómo el sol gira alrededor de la Tierra. Y esa es la apariencia. Pero hoy, gracias a conocimiento, a la ciencia, sabemos que eso no es verdad. Que necesitamos de la reflexión, del conocimiento y de la verdad para saber cuáles son los fenómenos reales. Por lo tanto, no se trata de elegir sencillamente si va a cambiar o no va a cambiar, porque ya sabemos que vamos a cambiar. La clara disyuntiva a la que nos ofrecemos es si va a cambiar en beneficio de la mayoría social o si va a cambiar en beneficio de una minoría social. Es decir, si vamos a cambiar simplemente la apariencia y sin embargo se va a mantener un sistema profundamente injusto o si vamos a conseguir un cambio real, una transformación real que modifique los fundamentos de este sistema político. La disyuntiva no es otra que es sencillamente la de la ruptura o la restauración, la de la ruptura con un sistema político y económico que nos ha traído hasta aquí o la de la restauración por sujetos políticos que son nuevos pero que hacen las mismas políticas que los sujetos políticos a los que estamos criticando. ¿O acaso creemos que regeneración política, regeneración democrática, es sustituir una persona con canas por una persona que no las tenga? ¿Acaso alguien ve alguna diferencia entre Pedro Sánchez y Rubalcaba? Son lo mismo, porque representan el mismo proyecto político, y es a los proyectos políticos a los que nosotros nos referimos. No queremos más proyectos políticos encaminados a transformar la sociedad en beneficio de una minoría social. Queremos un proyecto político totalmente distinto, que republicanice en el sentido de que convirtamos la política en un espacio más democrático, que vayamos hacia un espacio donde esté erradicada la corrupción, donde se pueda garantizar que la gente tenga derecho a la vivienda, derecho a pagar la luz, a pagar el agua, a tener todos los suministros básicos garantizados. Y esos son los retos enormes, retos que tienen que ver con una cuestión esencial. Si vamos a cambiar, que sepamos ya que la derecha, la oligarquía económica y política de este país ya sabe cuál es su horizonte. El horizonte de la oligarquía económica y política es un horizonte de la precariedad permanente, de la crisis estructural, de los salarios basura, de los salarios que no permiten llegar a fin de mes, de lo que también decía el compañero José Sarrión, de la generalización de la condición de los trabajadores pobres, trabajadores que, aun trabajando más de 8 horas al día, no pueden llegar a fin de mes. Ese es el orden social que están construyendo. Y esto es fácil de ver. Solo hay que atender a sus discursos para enterarnos de cómo es lo que están diciendo. ¿No recordáis a Mario Monti, ex primer ministro italiano, que decía: los jóvenes tenéis que acostumbraros a no tener un trabajo indefinido por toda la vida y además tenéis que verle el lado bueno, porque trabajar de forma indefinida es aburrido. Hay que verle unas experiencias positivas a las aventuras de tener que buscar trabajo todos los días. Eso dijo Mario Monti. Hay que reconocerle la sinceridad que Rajoy no tiene, porque Rajoy piensa exactamente lo mismo. Lo mismo que pensaba el expresidente de la COE, ahora actual presidiario, por cierto, Díaz Ferrán, que dijo aquello de hay que trabajar más y cobrar menos. Esa es la expresión del programa político del Partido Popular, la sinceridad más absoluta. La sinceridad del Fondo Monetario Internacional, del Banco Central Europeo, del Banco de España, que lo que proponen siempre es bajar los salarios, incrementar la explotación, incrementar el empobrecimiento de la mayoría para beneficio de una minoría social. Siempre son los mismos los que salen favorecidos de las crisis, porque ellos ven la crisis como una oportunidad para construir ese orden social que tienen en su cabeza. Los altos ejecutivos de las empresas del IBEX 35 cobran hoy de media 104 veces más que un empleado de la misma empresa. 104 veces. Al empezar la crisis era ya elevado, pero era de 78 veces. Es decir, para ellos la crisis es una oportunidad para incrementar su riqueza, para incrementar el dinero que tienen en los bolsillos. Ese es el modelo social al que se dirigen, siempre respaldados, parapetados, tras economistas, que en realidad no son economistas, son hechiceros, porque hechiceros son Montoro, Rato, Guindos y todas estas personas que han utilizado la economía sencillamente para enriquecer a las grandes empresas y a las grandes fortunas. Eso no es una economía al servicio de las personas. Y el propósito de la izquierda siempre ha de ser poner la economía al servicio de las personas y no las personas al servicio de la economía. Y los economistas críticos sabemos perfectamente
que una frase de Joan Robinson que decía, una economista británica, una frase que decía que hay que estudiar economía para evitar ser engañados por los economistas, es también la expresión de la necesidad de formarse, de la necesidad de tener instrumentos para comprender lo que está sucediendo, para que gente como Montoro, para que gente como Rodrigo Rato no nos engañe cuando dicen que España va bien, que es el milagro económico y que en realidad están manifestando que es el milagro económico para sus cuentas bancarias en Suiza, porque eso es lo que Rodrigo Rato ha expresado siempre en su política. Han hecho una política del expolio, una política del expolio de lo público, porque en realidad esas remuneraciones que reciben los altos consejeros no son el resultado de un buen trabajo, son el resultado del expolio que han cometido contra lo público. ¿Qué ha pasado en este país con AENA? La están saqueando. Era una empresa de todos y de todas que están saqueando, igual que saquearon empresas como Endesa. ¿Cómo se puede permitir en un país desarrollado como este que se permita que en este momento las familias no puedan comer tres veces al día? Que se permita que la gente no pueda calentar su hogar en invierno por falta de pagar, de tener capacidad de pagar la luz. Que no puedan pagar el agua, que no puedan pagar los estudios universitarios a sus hijos. Que no puedan acceder a servicios públicos que sus padres y sus madres y sus abuelos y sus abuelas conquistaron socialmente. ¿Cómo es posible que teniendo empresas públicas como teníamos, como Endesa, se privatizaran y se vendieran en un mercadillo a precio de saldo siempre a los mismos, a sus amiguetes? Porque eso es lo que hace el Partido Popular cuando está en las instituciones. Y no solo. Endesa fue privatizada primero por el Partido Socialista y después por el Partido Popular, porque en lo fundamental, en lo que es enriquecer a una minoría social, siempre se ponen de acuerdo. Y lo único que varía es si te queman a fuego lento o te queman a fuego rápido, pero al final nos queman igualmente, porque esa es la esencia de ese bipartidismo y de ese elemento de filosofía que tienen en común a la hora de plantearse la política. Y el neoliberalismo no es solo un proyecto económico, es un proyecto cultural, es un proyecto que nos impregna en la mente una forma de vivir. Por eso tiene mucho que ver también con las municipales, por cómo se diseña una ciudad, porque nos están construyendo una sociedad individualista, egoísta, dirigida al consumismo más hedonista posible. Una ciudad construida en torno a los centros comerciales que ya ni siquiera tienen bancos para poder sentarte, en los que tú únicamente eres un producto de consumo, en el que únicamente eres un recurso humano, que es como nos llaman en el capitalismo. Recursos humanos al mismo nivel que un martillo, que se produce y se desecha en función de si damos beneficio a las grandes empresas. Eso no es, en realidad, lo que somos como especie humana. Han conseguido narcotizar a la sociedad. Por eso las palabras de José Sarrión son tan necesarias de repetir una y otra vez. Es necesario retomar una cultura distinta de la política, retomar una cultura que dignifique la política, que eleve la ética en la política, porque tiene mucho que ver con las batallas de las ideas. Las batallas políticas no solo son batallas electorales, son batallas también y especialmente culturales. Y lo que nos disputamos ahora no son solo las próximas elecciones, son las próximas generaciones, ese orden social que se está construyendo y al que tenemos que oponerle un orden social construido desde los principios y valores de la izquierda. ¿Acaso no nos hemos dado cuenta de que en realidad esta sociedad se ha derechizado en los últimos años, narcotizada por las ideas y la propaganda de la derecha en los medios de comunicación, en los institutos, en las universidades y en todos los mecanismos? Eso es lo que ha ocurrido a esta sociedad. Y lo han hecho de una forma muy disimulada, porque nosotros no hemos estado atentos a esas cuestiones. Hay un ejemplo que yo creo que lo representa muy bien. Igual habéis visto la película Master and Commander, una película que va sobre el principio del siglo XIX, en la que, bueno, una flota inglesa está luchando contra una flota francesa. Esa es la película, porque los franceses son los malos y los ingleses son los buenos. Claro, en realidad es una película hecha en Estados Unidos que todos hemos interiorizado como que, sin darnos cuenta, representa la forma de cultivar esa forma de entender la propia sociedad y quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Está basada en un libro en el que ocurre que la flota inglesa está huyendo efectivamente de una flota, pero no es francesa, es estadounidense. Lo que ocurre es que quedaba mal poner en la película que la flota estadounidense era la que perseguía a la flota inglesa. En realidad, si por ellos hubieran sido, hubieran puesto a árabes o rusos, soviéticos, persiguiendo a la flota inglesa. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces, cuando encendemos la televisión y vemos una película, estamos recibiendo tanta información
que no somos capaces de neutralizar, que nos está comiendo la cabeza, que está haciendo que piensen por nosotros otros sujetos. Eso es lo que ocurre con la propia configuración de las sociedades, de los municipios, de las urbanizaciones, y eso es lo que ocurre en definitiva con la visión de la política. Necesitamos, por lo tanto, entender que en este momento en el que el Partido Popular ya no puede convencer, porque ya no puede convencer de que vivimos un milagro económico, de que España va bien, recurren siempre a la represión. Recurren a la represión, y eso es lo que explica la ley Mordaza, es lo que explica la ley de enjuiciamiento civil, es lo que explican tantas y tantas leyes que han incrementado la represión para que no hagamos política, para que solo hagan política una minoría social, para que en definitiva sean los mismos los que sigan haciendo esa política, esa represión que ha permitido que manden un mensaje, que es el mensaje de no salgas a la calle porque te vamos a pegar, no salgas a la calle a manifestarte porque te vamos a poner una multa, no salgas a la calle a hacer una huelga o un piquete porque vas a acabar como 300 sindicalistas en este momento pasando por juzgados, algunos con 8 años de pena de cárcel. 8 años de pena de cárcel por defender conquistas sociales que creíamos consolidadas. Esa es la represión, porque el PP, el Partido Popular, tiene un problema con la democracia. Tiene un problema con la democracia porque entiende la democracia de una forma muy, muy, muy ligera, muy laxa, cuando la democracia es también que la gente tenga derecho a trabajo, derecho a la vivienda, derecho al agua, derecho a la luz. Por eso necesitamos proponer propuestas claras. Y la primera de todas ellas es que si la economía está al servicio de las personas, las grandes empresas estratégicas han de ser públicas, 100% públicas. Hay que nacionalizar las empresas estratégicas para que nadie en este país tenga privaciones en un país desarrollado como es el nuestro. La economía debe estar al servicio de las personas y la economía debe estar al servicio de algo que llamamos la felicidad. Porque lo que no podemos ser es como hámster en una rueda en la que corremos más deprisa para seguir corriendo más deprisa. Porque la especie humana, los seres humanos, no estamos para eso. Estamos para vivir en comunidades políticas, solidarias, de acuerdo también a esos principios y valores que nosotros identificamos con la izquierda. Con esa izquierda que nos habla de solidaridad, de principios como la fraternidad, el compromiso social, la justicia social. Y en esos principios y esos valores no cabe la corrupción. Al contrario, hay que luchar radicalmente contra la corrupción, con un plan anticorrupción que sea algo que permita investigar a los altos cargos que se dedican a la política. Altos cargos que han utilizado presupuestos para medrar en la política, para sencillamente enriquecer sus bolsillos. Necesitamos establecer mecanismos mucho más allá que la transparencia. La transparencia nunca sobra, pero lo que necesitamos son mecanismos para que nunca más vuelvan a suceder tramas como la Gürtel, Bárcenas, los ERES, los cursos de formación. Y necesitamos reivindicarlo desde la izquierda. Porque la izquierda no es solo una orientación geográfica en el Congreso o en los parlamentos. La izquierda es una concepción ética. Es una concepción que nos interpela sobre principios y sobre valores. Por eso, si alguna vez vemos a alguien que dice ser de izquierda, pero tiene una tarjeta black, pero usa los ERES para enriquecerse, si usa los cursos de formación para enriquecerse, hay que señalarle y decirle: tú eres un sacador, un corrupto, no eres de izquierda y debes estar en la cárcel, porque nos está manchando el nombre, nos están manchando las ideas, nos están manchando los principios y no lo podemos permitir. Y en esa batalla cultural, reivindiquemos que nuestras políticas son posibles, porque no hay un problema técnico, es un problema de voluntad política. Cuando nosotros presentamos nuestra propuesta de trabajo garantizado, es una propuesta para sacar 1 millón de personas del desempleo por una inversión de 9.400 millones de euros netos. Es una cantidad considerable, pero cuando la gente viene de derechas, pero también gente de la clase trabajadora que te dice: eso es una utopía, entonces es cuando uno se indigna y dice: ¿cómo es posible que te parezca una utopía gastar 9.400 millones de euros en rescatar a 1 millón de personas del desempleo y no te parezca una utopía rescatar al sistema financiero por 71.000 millones de euros? ¿Quién ha pensado por ti? ¿Quién te ha dicho que una cosa es posible y la otra no? Está claro que eso reside en la batalla cultural. Por eso necesitamos elevar el nivel político. La política, lo dice también el compañero José,
La política no se hace solo en las instituciones. La política es algo que va mucho más allá. La política se hace aquí, en las plazas. La política se hace en los barrios. La política se hace en los centros laborales. La política se hace en todos los espacios. Y creemos en una política de la pasión, en una política que utiliza la razón para descubrir la verdad, pero que es una política encendida. No es una política gris, no es una política burocrática. Es una política para transformar la sociedad. Y por lo tanto necesitamos siempre la comunicación social, siempre necesitamos estar en los barrios. No podemos delegar toda la actividad política a las instituciones, no podemos delegar la actividad simplemente en los partidos o en los sindicatos. Necesitamos ir a todos los espacios donde haya gente, en todos los espacios donde haya gente que sufra la crisis, que sufra los efectos neoliberales de la crisis. Porque la izquierda siempre ha buscado la verdad. La izquierda siempre ha buscado la verdad desde hace mucho tiempo. Los mismos principios y valores que, refugiándose en aquella alegoría del mito de la caverna de Platón, en la que claramente el objetivo es salir de la ignorancia, huir de la mediocridad política, huir de la ignorancia y huir de la falsedad y de la mentira. Por eso, nuestra formación, Izquierda Unida, nunca va a mentir. Nunca va a faltar la verdad y sobre todo, y por encima de todas las cosas, nunca vamos a cambiar nuestros principios y nuestros valores por tacticismo electoral. Nunca vamos a cambiar y nunca vamos a dejar de decir la verdad por ganar un puñado más de votos, que luego, por cierto, se lo podrán llevar otros de una forma más útil, más inteligente y con el IBEX 35 respaldando. Nosotros somos gente de principios y de valores, inflexibles en los principios, flexibles en las tácticas. Por eso creemos que la unidad popular es la solución o el instrumento que va a permitir transformar la sociedad. Porque creemos que juntos somos más fuertes. Creemos que la fragmentación de la izquierda beneficia única y exclusivamente a la derecha. Creemos que hay que ponerse de acuerdo en programas mínimos, en programas de mínimos para poder transformar la sociedad, para enfrentarnos a una maquinaria poderosísima respaldada por la oligarquía política y económica de este país. Necesariamente enfrentándonos a ese bipartidismo, pero necesariamente y sobre todas las cosas enfrentándonos a las políticas de derechas, las haga quien las haga. Necesitamos decir la verdad y necesitamos hacerlo juntos y juntas. Cuando vamos a un desahucio y paramos un desahucio, miles de personas que se ponen delante de la policía para detener una injusticia, no se le pregunta qué carnet tienen en el bolsillo los de al lado. Se para la injusticia porque creemos que hay que ser justos en esta sociedad. Por la misma filosofía es por la que creemos que transformar la sociedad es mucho más importante que una pelea de egos. Es mucho más importante que una pelea de cuestiones que no sean esencialmente políticas. Por eso la unidad popular es tan esencial. Y por eso creo que Valladolid Toma la Palabra es una expresión del camino que tenemos que hacer, del camino que tenemos que recorrer, porque nuestro propósito no es ganar más concejales, nuestro propósito no es tener más diputados, eso es un medio. El propósito es transformar la sociedad, huir de esta mediocridad política, huir de esta mediocridad económica. Y para eso quiero simplemente terminar diciendo que recordemos quiénes somos y de dónde venimos. Que recordemos que a mi generación nos dijeron que estudiáramos primaria, que estudiáramos secundaria, que fuéramos a la universidad, que aprendiéramos idiomas, que hiciéramos másteres, porque si hacíamos todo eso, íbamos a conseguir un trabajo. Y si hacíamos todo eso, íbamos a conseguir una vivienda. Y lo que nos decían, en última instancia, es vivirás mejor que tus padres. Pero eso es mentira. Porque lo que estamos viendo hoy, constatando hoy, es que no solo no vamos a vivir mejor que nuestros padres, sino que vivimos igual que nuestros abuelos, teniendo que emigrar por razones económicas, y razones que tienen responsables políticos, que tienen responsables económicos. Y ese es uno de los retos que enfrentamos también los más jóvenes. Los más jóvenes, y quiero hablar en este caso desde mi generación, tenemos ese reto. El reto de preservar las conquistas sociales que muchos de vosotros y de vosotras habéis conseguido con mucho esfuerzo, muchas lágrimas, mucho sudor e incluso muchas vidas. La lucha de nuestros padres, madres, abuelos y abuelas no caerá en vano, en ningún caso. Y recordemos también de dónde venimos políticamente, porque nosotros, Izquierda Unida, surgimos en 1986 porque el Partido Socialista había traicionado los valores y principios de la izquierda. Y surgimos participando en las instituciones, participando en las elecciones, pero renegando del sistema político que no era profundamente democrático y renegando especialmente del sistema económico, un sistema económico criminal que se llama capitalismo, un sistema económico capitalista que siempre tiene hambre y nunca está saciado, tiene hambre de beneficios, tiene
tiene hambre de recursos naturales, tiene hambre de personas, tiene hambre siempre y nunca se sacia, es un arma verdaderamente criminal. Es como esa bicicleta en la que tienes que pedalear continuamente porque si dejas de pedalear, te caes. En el capitalismo tienes que crecer continuamente porque si no entra en crisis. Pero esa bicicleta capitalista, esa rueda de los ratones y de los hámsters, siempre sabemos hacia dónde va. Va hacia el abismo ecológico, hacia el abismo social, hacia el abismo de la propia humanidad. Y por eso hay que usar el freno de emergencia. Tenemos que seguir renegando del sistema económico capitalista, porque es el responsable de gran parte de los males que están sucediendo. Esta es una crisis capitalista. No es una crisis de las izquierdas, es una crisis del capitalismo que se está utilizando para beneficio de la minoría social, para que sigan saqueándonos. Y tenemos que también decir algo para terminar, algo muy importante, quizás igual o más importante que todo lo que había dicho anteriormente, en una campaña en la que necesitamos dedicar todas las fuerzas y todas las energías como en cualquier otra campaña. Y es que tenemos la necesidad de acabar con la ética de la derrota. Izquierda Unida no es una fuerza de la derrota. Izquierda Unida no es una fuerza de la tristeza. Izquierda Unida es una fuerza que ha venido para transformar la sociedad. No para contentarse con el 3%, ni con el 5%, ni con el 10%, sino para representar a la mayoría social, para transformar la sociedad, para que caminemos hacia un mundo más justo, para que caminemos hacia un mundo donde podamos desarrollar nuestra vida con libertad, nuestra vida con dignidad, para que podamos desarrollar nuestra vida de forma democrática, para que podamos participar democráticamente. Y sabemos, porque siempre lo hemos sabido, que eso solo se podrá conseguir porque lo posible se consigue siempre persiguiendo una y otra vez lo imposible. Esa es la tarea también que tenemos que hacer en Izquierda Unida, salir de la ética de la derrota. Hemos venido a ganar, hemos venido a transformar la sociedad, hemos venido a disputarlo, a decir la verdad, y no nos importa otras cosas que defender nuestros principios, nuestros valores, porque nos jugamos las próximas generaciones. Por lo tanto, compañeros, compañeras, muchísimo ánimo en esta campaña electoral, muchísimo ánimo a todos los candidatos y candidatas. Y sobre todo, tengamos presente que el mundo no acaba en mayo y no acaba en noviembre. Seguimos luchando fuera o dentro de las instituciones. En este caso, en estas provincias, en esta comunidad autónoma, en esta ciudad, vamos a echar al Partido Popular de las instituciones. Vamos a ser la garantía de la honestidad y de la transformación social. Y vamos a caminar... desde luego que juntos y juntas hacia esa sociedad libre, desarrollada, con dignidad, con decencia, y sin lugar a dudas esa sociedad será profundamente republicana. ¡Salud y república! También es un placer, de verdad, por todo lo que significa, por su lucha incansable, siempre por los derechos humanos, con siempre un ojo muy especialmente puesto en los derechos también del planeta. Doy paso a nuestro compañero y coaligado Juancho Uralde. Muchas gracias. Buenas tardes. Amigos, amigas, compañeros, compañeras, gentes de Izquierda Unida, gentes de EQUO, estamos aquí juntos y empiezo donde Alberto lo ha dejado para vencer el pronóstico del CIS. No nos queremos resignar a que Castilla y León sea la última comunidad autónoma en la que el Partido Popular obtenga mayoría absoluta. No podemos permitirlo. Hay otra cosa del CIS que sí nos gusta, o que nos gusta mucho más, y es que efectivamente parece que la ciudadanía está premiando aquellas opciones de confluencia y de unidad. Yo creo que esto también es una buena noticia aquí en Valladolid, porque efectivamente Valladolid Toma la Palabra es un ejemplo para todo el Estado de lo que se puede hacer
cuando se dejan los intereses particulares, los egos, y se pone por delante el interés de todos y de todas, el interés para ganar, el interés de echarles. Eso es lo que tiene que movernos. Es para mí también un placer y un honor haber sido introducido por Alberto Garzón. Os voy a contar que yo, Alberto, la primera vez que le vi, cuando le conocí, fue en un día que para mí era triste y para él era alegre, que fue después de las elecciones del 20 de noviembre de 2011. Él, nos conocimos en el, igual no te acuerdas, Alberto, pero nos conocimos en el estudio de TLK, que tú entrabas como flamante nuevo diputado y yo entraba como derrotado. Derrotado no porque no hubiéramos tenido los votos, sino porque hay una ley electoral que machaca a las minorías y que vosotros, gentes de Izquierda Unida, habéis sufrido y sufrís durante mucho tiempo, y por eso es otro motivo para las confluencias. Bueno, a partir de entonces he coincidido con Alberto en muchas ocasiones y siempre ha sido en la calle, siempre ha sido en las luchas, en las mareas. Y Alberto no ha sido un diputado que se haya quedado dentro de las paredes del Congreso con los pies calientes, sino que es una persona que nunca ha olvidado dónde está de verdad la lucha y siempre ha estado en la calle. Y yo creo que eso, por eso merece nuestro respeto. Y el hecho de haber estado juntos, en las calles, es lo que facilita que hoy estemos aquí. Y espero que sigamos coincidiendo en muchas luchas, porque han sido, no lo olvidemos, han sido unos años terribles. Han sido unos años de políticas terribles, de pobreza, de desigualdad, de desempleo, de represión, de inseguridad laboral, de antiecologismo. Este gobierno ha hecho políticas que nos mantienen desde hace ya muchos años con un nivel de desempleo por encima del 20%, algo que es insostenible y hasta el propio Fondo Monetario Internacional lo reconoce para cualquier país. Hay casi 2 millones de hogares en España en los que no entra ninguna renta al final de cada mes. Imaginaros lo que es eso, imaginaros lo que supone vivir así. Hay familias que tienen que decidir cada mes si pagan la luz o dan de comer a sus hijos. Esto es tremendo y el gobierno es insensible, este gobierno es insensible ante esa situación. En una comunidad como Castilla y León, una comunidad rica como Castilla y León, hay más de un 20% de desempleo. Rica me refiero en recursos, no en políticas, desde luego, no lo que está trayendo esas políticas. ¿Y qué decir de la represión? ¿Qué decir de la ley Mordaza? Ya sabemos lo que le gusta a este gobierno. Si lo dijo Franco, ¿recordáis aquello de haz como yo, hijo mío, no entres en política? ¿Sabéis que lo dijo, no? Pues esto es lo que quiere hacer este gobierno también. Repetir esas palabras de Franco y meter miedo a la gente, para que no nos movilicemos, para que no estemos en la calle. Grandes multas, represión, eso es lo que está haciendo. Eso es lo que está haciendo con la libertad de expresión, en teoría consagrada por nuestra Constitución. Y la inseguridad laboral. A día de hoy ya tener un empleo no significa una garantía de salir de la pobreza. Cada vez hay más españoles y más españolas que, teniendo empleo, sin embargo, viven inmersos en la pobreza. Y también durante estos 4 años hemos vivido las políticas más antiecológicas que se recuerdan desde que comenzó la llamada transición democrática. Este gobierno ha eliminado incluso conquistas tan básicas como el impedir que se construya en una zona que ha sido quemada. Es decir, ha vuelto a promover la especulación inmobiliaria porque confían en el ladrillo, y para eso han eliminado también la ley de costas para permitir que se construya en el litoral, y siempre pensando en el ladrillo. En definitiva, estamos inmersos en un bipartidismo agobiante que nos ha traído esta corrupción galopante, y cada día nos levantamos por la mañana y ponemos la radio y ya la lista es interminable. Bárcenas, Rato, Gürtel, Púnica, una detrás de otra. Y nosotros decimos, desde nuestra propuesta, desde Izquierda Unida y desde ECUO, decimos: tolerancia cero frente a la corrupción. Es el principal.
es el principal obstáculo entre la ciudadanía y la política. La gente rechaza la política porque cada día se está desayunando con un caso de corrupción. Pero tenemos que decirlo muy claro, no todos somos iguales, no todos somos iguales. Son ellos los que se están llenando los bolsillos cada día, lo estamos viendo. No toda la política es igual. Defendamos la política, pero la política honesta, con tolerancia cero hacia la corrupción. Estamos efectivamente sufriendo las consecuencias de un modelo insostenible. Insostenible porque no tiene en consideración una cuestión tan básica como el hecho de que vivimos en una tierra con unos recursos finitos y no podemos continuar saqueando esos recursos de manera continuada. Además es insaciable porque siempre está buscando más y más beneficio económico por encima de las personas, por encima de los derechos sociales, de los derechos laborales, de los derechos medioambientales. Un sistema insaciable y un sistema profundamente injusto que ha llevado a nuestro país además a los niveles más altos de desigualdad de la Unión Europea. Por eso trabajamos sin descanso por construir alternativas, porque estamos convencidos de que hay alternativas a este sistema y que podemos vivir mejor, podemos vivir con más calidad de vida sin tener que sufrir todo lo que estamos sufriendo. Y por eso, precisamente por eso, desde luego, desde ECUO decidimos buscar la confluencia. Buscar la confluencia porque hemos compartido muchas luchas, porque el enemigo, y esto hay que recordarlo, el enemigo está unido, aunque hoy parezca que son dos caras distintas, una el Partido Popular que nos gobierna y otro que emerge de color naranja, pero son la misma cosa, son la misma cosa, no nos engañemos, no dejéis que engañen a los ciudadanos, no es verdad, son lo mismo y por eso nosotros tenemos que avanzar en esta confluencia porque lo decía al principio en referencia al CIS, uno más uno no son dos, uno más uno es mucho más. La ciudadanía lo premia, la ciudadanía nos lo pide cada día. Estoy seguro que os lo pide a vosotros y a vosotras, candidatos y candidatas, que os dice, ¿por qué no vais juntos? A nosotros nos lo dicen todo el rato. Y nosotros intentamos sumar, y hemos intentado sumar en cada pueblo. Y en unos lo hemos conseguido y en otros no. Pero tenemos que seguir sumando porque es lo que quiere la gente. Y porque uno más uno no son dos, somos muchos más. Porque mucha gente viene, gente independiente que está en su casa. Y que cuando ve que nos unimos, cuando ve que nos unimos, se une y se anima. Y en cambio, cuando va a las reuniones y ve que cada uno defendemos lo que nos interesa, se desanima y se va a su casa. Eso lo hemos vivido todos, lo hemos vivido todas. Y por eso tenemos que trabajar, una vez más lo digo, por el bien común. Y nosotros y nosotras estamos luchando juntos y juntas para tener un futuro. Luchamos porque tenemos alternativas y estamos proponiendo alternativas. Alternativas de vivienda, porque defendemos la vivienda como un derecho básico y para todos y para todas. Alternativas de empleo decente, que nos permitan vivir con dignidad. Y en ese sentido, tenemos muchas propuestas de empleo. No os voy a desgranar todo el programa porque es mucho, pero sí quiero hacer alguna referencia a esa estrategia de I+D+I que defendemos, de investigación y desarrollo, para salir de la economía del ladrillo, que ya está bien, que nos ha traído este pozo, que nos ha traído este agujero. Necesitamos mucha más inversión en investigación. Queremos inventar nosotros para desarrollarnos de otra manera. Queremos recuperar el empleo y el futuro en la educación y en la sanidad, que están siendo recortados y miles de empleados de la educación pública y de la sanidad han sido despedidos en los últimos años. Queremos darle la vuelta a eso. Luchamos también por empleo, para la equidad y para el cuidado de las personas. Hay que recordar cómo precisamente los más débiles, los que más sufren, han sido los más perjudicados por las políticas de este gobierno. Los dependientes, la gente dependiente, está abandonada por este gobierno porque los consideran improductivos, casi casi no los consideran ni personas. No podemos aceptarlo, no podemos aceptarlo. Tenemos que estar con los dependientes y con las dependientes, con los más débiles, ahí estamos nosotros. Y también defendiendo la cultura como uno de los ejes básicos para nuestro proyecto de país, porque creemos que es fundamental una sociedad que se alimente culturalmente.
y también defendemos la economía social y solidaria y la economía del bien común, porque ahí es donde está el empleo de futuro y el empleo de calidad. En definitiva, como se ha dicho ya, también una fiscalidad que luche contra el fraude y que ponga en el primer plano la generación de empleo. No me voy a extender mucho más, amigos y amigas, compañeros y compañeras. Queremos ciudades para vivir, queremos barrios en los que se pueda vivir y no para que ellos especulen. Queremos otra forma de producir energía y que se nos permita el autoconsumo energético, una movilidad sostenible. A mí, Alberto, la bicicleta me gusta. En definitiva, no me extiendo más. Yo creo que hemos coincidido mucho en el discurso. Sabemos a dónde queremos ir y sabemos cómo hacerlo. Mucha fuerza, mucho ánimo, candidatas y candidatas. Creo que el objetivo que nos une tiene que ser en este momento que Castilla y León no sea una comunidad en la que el Partido Popular consiga la mayoría absoluta. No lo permitamos, no lo resignemos. Vamos a tener una oposición y vamos a conseguir una oposición fuerte. Muchas gracias, compañeros. Bueno, pues concluye el acto, un acto en el que ha habido unas intervenciones magníficas, como habéis visto, y que va a concluir con dos cosas. Primero, recordando que dentro de unos pocos días, 15 días, tenemos que ir a votar y pedimos el voto, nos tiene que quedar claro, lo pedimos aquí, lo pedimos a toda la ciudad de Valladolid y a todo Castilla y León, el voto para las candidaturas de Convergencia por Castilla y León y Valladolid toma la palabra. Eso lo primero, pedir el voto, porque vamos a cambiar la deriva, vamos a corregir la deriva en que se encuentra esta comunidad y esta ciudad. Lo segundo, llamo a los intervinientes y a los candidatos y candidatas de Convergencia por Castilla y León y de Valladolid toma la palabra, que suban un momento, nos hacemos una foto y con eso concluye el acto. Muchas gracias.